nueva apertura y un paso más al buzón de la vida. Había 5 sobres, ¿no? Bueno, seguimos trabajando con esta... con este proyecto que se presentó en algún momento para tratar de dar lucha a lo que es el tema del narcotráfico. Y la gente, si bien hoy son menos los sobres, pero se anima a denunciar. Creemos que todos estos movimientos que hay en la región de allanamiento tienen mucho que ver con esta apertura de buzón de la vida que tienen casi todas las localidades. Así que bueno, muy contento por todo lo que se está actuando, ¿no?